La jornada de alto impacto más grande que organiza la Caja Costarricense Seguro Social se llevó a cabo en el Hospital Escalante Pradilla con resultados positivos, buscando disminuir las listas de espera. Se convocaron a 1.721 personas para ser atendidas en 10 especialidades, de las cuales llegaron 1.551, es decir, se logró una asignación de un 90.12%. Comenzaron el 5 de junio con la atención en telemedicina, donde atendieron a 37 personas. El 6 de junio a 905 y el viernes 7 de junio a 609. Veamos los datos por especialidades. Dermatología, 513 pacientes. Fondo de ojo, 306. Ortopedia, 235. Radiología de abdomen, 156. Fisiatría, 115. Nutrición, 63. Radiología de mama, 50. Teledermatología, 37. Gastroscopía, 32 personas. Telemedicina de cuidados paliativos, 28 personas y rehabilitación cardíaca, 16 personas, para un total de 1.551. Según explicó Tania Melisa Jiménez, directora de la Dirección de Compras de Servicios de Salud de la Gerencia Médica y coordinadora de las campañas de alta resolución, la respuesta fue alta. Es que efectivamente de la capacidad que nosotros llevábamos en oferta de especialistas, se tenía un aproximado de 1.700 citas. De esas 1.700 citas, nosotros logramos asignar 1.551 citas y de esas 1.551 citas logramos valorar 1.449 pacientes de las diferentes especialidades: dermatología, fisiatría, oftalmología, gastroenterología, nutrición, ortopedia, rehabilitación cardíaca, telemedicina, dermatología de niños y de cuidados paliativos, y en la especialidad de radiología que estuvimos realizando ultrasonidos de abdomen y de mama. En algunas especialidades se incrementó la cantidad de intervenciones. Veamos. En el caso de fisiatría se tenían a 115 personas, hubo 20 infiltraciones y 60 terapias para un total de 190 intervenciones. En oftalmología es donde hubo el mayor incremento. En tomometría se atendieron 306, fondo de ojo 306 y en agudeza visual 306 para un total de 918 intervenciones. En dermatología 513 atenciones y se hicieron 90 biopsias para un total de intervenciones de 603. Ortopedia 235 atenciones y una biopsia para 236. Radiología se dividió en dos, 156 de abdomen y 50 de mama para 206 intervenciones. En gastroenterología se atendió la misma cantidad, 32, al igual que nutrición 63 y rehabilitación cardíaca 16. Es decir, hubo intervenciones por 2.334. Por lo tanto, pese a que nosotros podemos decir que logramos una atención de 1.449 usuarios, le logramos dar la atención a un aproximado de 2.000 pacientes en lo que respecta al total de intervenciones de acuerdo a las actividades realizadas dentro de cada especialidad. Con esta campaña esperan disminuir significativamente las listas de espera en este hospital regional.